estaba haciendo un espectáculo en el San Martín que se llamaba Seres Leves como actor, y cuando terminaba mi guardia de terapia intensiva me ponía el vestuario de la obra y hacía un fragmento de la escena con los pacientes internados en terapia. Y cuando me iba, los colegas me decían que después de eso el paciente requería menos dosis de analgésicos y sedantes. Yo soy el doctor José Pelucchi, soy médico psiquiatra, también soy especialista en terapia intensiva y ecografista, y soy el fundador y director artístico académico de Payamédicos. Payamédicos aborda un montón de aspectos que hacen la situación de internación. Cuando una persona se interna, pierde toda su subjetividad y pasa a ser un objeto, ¿no? Pasa a ser un objeto manipulado por los médicos. Esto favorece fenómenos regresivos. Queda como un pajarito abriendo la boca, ¿no? El médico esperando que el paciente esperando que el médico lo atienda, etc., ¿no? Y también esto es regresivo desde el punto de vista de sus defensas. Van a ser movileros. Un movilero de así de un canal de documental. Payamédicos lo que hace es que el paciente recupere su subjetividad, vuelva a ser una persona, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, la técnica que usa Payamédicos es una técnica dentro del humor. La técnica del payaso tiene un humor inocente, un humor puro. Y esto hace que mantenga un estado de ánimo optimista sostenido el paciente. Payamédicos, asociación civil. Objetivo: mejorar el estado de ánimo en personas internadas. Ánimo optimista. Aumentan defensas. Predispone al tratamiento. Refuerza la subjetividad. Formación. Curso de un año teórico práctico más una pasantía. Me enteré de la agrupación de Payamédicos por una amiga. Mi meta es como esta unión de tratar de lograr lo que es el sanar lo psíquico con lo artístico, que tan rico y tan valioso es, me parece. Llegó Payamédicos como para demostrarme que hay maneras muy cercanas que ya se están creando, digamos, para esto. El ingreso a Payamédicos no requiere de una profesión relacionada con la salud. Se pide el secundario completo y se hace un curso de formación que dura un año, donde hay una parte artística, donde hay una parte donde están los fundamentos teóricos y una payantía, es decir, una pasantía con la supervisión de payamédicos expertos. Y voy viniendo hacia el centro. Hay una formación teórica que nosotros llamamos curso de payamedicina, en la formación para ser payamédicos, vemos distintos temas que tienen que ver con herramientas que nosotros creemos necesarias a la hora de entrar al hospital a hacer nuestra actividad. Temas de bioseguridad, de medicina, de medio hospitalario, de infectología, temas de filosofía, de esquizoanálisis, psicoanálisis, tanatología, juego, determinadas herramientas que nosotros, el Departamento Artístico Académico, cree vitales, ¿no? Como para poder empezar la actividad. El tipo este se comunicaba agresivamente, pero se comunicaba. Los mismos familiares decían, no puedo creer lo que está pasando, porque en general, cuando venía a ser el familiar del otro, le invitaba a tocar una goma, a la enfermera le tocaba el culo, es decir, él le revolvía el suelo a uno, es decir, pero punteaba a todo el mundo, y con nosotros había una actitud, digamos, denostadora, pero había juego. Entonces, en un momento, yo desde el clown le digo que siempre me dice, boludo, no sé qué es boludo, ¿qué es boludo? Claro, y entonces dice, y es como un juego chiquito, es un ludo, dice. El tipo ese. El tipo lo dice, buenísimo. Entonces yo le digo a Bertina, le digo, mira Bertina, digo, yo soy ludo, vos sos luda. ¿Y él qué? ¿Y vos qué sos, Eduardo? Y soy un ludito, dice. Eso nos posibilitó, de todas formas,
el encuentro con él ya en plano consciente real, donde un tipo de 30 y pico, que esto, que el otro, con que... ¿no? De repente se encuentre jugando con payasos, ¿no? Y también fue excepcional su evolución clínica. O sea, médicamente, entrar con una escala neurológica de 3 en 15 es casi irreversible neurológicamente. Es decir, es muy difícil que el tipo salga caminando como salió. Hubo un montón de estudios donde demostraban que el estado de ánimo favorecía la mejoría en las enfermedades. Y hace unos años se empezó a investigar el tema de las endorfinas, ¿no? Que son, bueno, son moléculas parecidas a la morfina, son opiáceos producidos por el propio organismo. Y esta tiene, digamos, muchos beneficios, como ser mejorar, calma el dolor y mejora también la disnea, la sensación de falta de aire. Pero además se descubrió hace pocos años que los linfocitos, las células inmunológicas, tienen receptores para las endorfinas. Y acá es donde aparece el puente entre, digamos, el estado de ánimo optimista y el aumento de las defensas. Una de las vías por las cuales estar contento ayuda a reponerse de la enfermedad. Y a su vez hay una formación práctica, que es el curso de payaso teatral que nosotros coordinamos. Hay muchísimos formadores en payamédicos en todo el país y todos nos manejamos con la misma forma de entender este género teatral. La inocencia del personaje nos va a permitir mucho más fácil convocar ese devenir inocente o ese devenir jugante, produciente, niño que tiene el paciente, sea adulto o un bebé o un niño, y encontrarnos desde ahí. Con la sanación de enfermedades hasta ahora desconocidas. Son 3 horas todos los días. Tenemos lunes, miércoles y viernes de clown y los martes y los jueves tenemos de teórico, de payamedicina. Y uno dice, bueno, por ahí es medio pesado. Nada que ver. Era venir acá a las 6 de la tarde y decir, uy, son las 9 de la noche, ¿por qué nos tenemos que ir? No te vayas, porque en el próximo bloque salimos a la payacalle con los payamédicos. ¡Oh! 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 ¡Oh!